Entonces, empezando por ahí, también hablar un poco de la vocación de los países, y eso tiene que ver mucho que ver con la tecnología de cada uno de los países, de acuerdo al, digamos, industrial que tiene cada país. Y es importante porque definitivamente la investigación y el desarrollo mucho de la tecnología. Y tiene que ver también con la productividad de los países, con la competitividad de los países. Y aquí lo hemos sabido aprovechar, ¿sabes? Nosotros tenemos alrededor de unas 6.000, 7.000 empresas de software. Si nos ponemos a ver el top de 25 de las empresas en Colombia, la primera empresa internacional vende lo que venden 25 empresas nacionales en Colombia. Pero eso tampoco es malo. Y no es malo porque es que Colombia tiene el 95% de la industria o de las empresas de otros sectores son pymes. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer también es no solamente que la industria se debe especializar, no es un país que todo el mundo desarrolle un software, por ejemplo, contable, ¿no? Debe especializarse en una industria específica, y ahí hablaba también de la vocación del país, sino que también debe tener una diversidad de clientes. No toda la industria debe participar con los mismos clientes. Entonces, si son grandes empresas, vemos que toda la industria está volcando hacia allá. No, tenemos que diversificar el trabajo de clientes. Y la otra parte que es muy importante que hablaba ahora es lo de investigación y desarrollo. Y va muy ligado a las empresas de tecnología, sí, porque ojalá, ojalá todas las empresas empezaran a invertir por lo menos el 5%, y eso hablo también como país, en investigación y desarrollo, que eso se traduce tres veces en innovación y en valor agregado en los productos. Y de esa manera es la única manera que podemos como país trasladar fronteras. Si los países mucho menos del 1% la innovación en desarrollo, pues definitivamente tenemos que empezar a tener estas políticas públicas y estas discusiones con gobierno donde se involucren en no solamente la investigación y desarrollo, sino en la compra de tecnología. Aquí en Colombia el gobierno compra más o menos el 60% de los ingresos en software, los da gobierno. Y en ese orden de ideas, el gobierno tiene una participación importantísima en ese desarrollo de esa industria. Está muy bien que si el gobierno está desarrollando, por lo menos tenga en cuenta la industria, no solamente nacional, internacional, el equilibrio de todo, sino que pueda comprarlo y tener esa ayuda de la industria nacional de software. Si vemos qué se necesita para nosotros una industria, primero, una demanda que adquiera productos y servicios, y una demanda también que se especialice. Aquí solo el 11% más o menos, y después de esta pandemia creo que nos creció el 12% el sector, y el sector de e-commerce, porque era una industria transversalmente que no llegaba a las demás industrias. Fernando, platícanos un poco desde tu participación dentro del sector público mexicano. Del sector de iniciativa privada y del sector de la administración pública. Mucho tiene que ver con temas de políticas públicas, mucho con el tema de que en la administración pública a lo largo de los últimos, y más hace dos, fue el boom de las fábricas de software, ¿no? Todos lo sabemos, fue el tema de pues todo el mundo, fue cuando se empezó a crecer el tema, que todo el mundo contrataba fábricas de software, y pues ahí se dejaron de ver muchas cosas de tema de en lugar de buscar la contratación como tal, sobre todo pensando y también en mucho de lo que comentaba Paola, pues el tema con el tema de la calidad de las personas, el tema del generar skills en las universidades, el tema de formar planes de estudio que estén de acuerdo a lo que está esperando la industria acá en México, ¿no? Pues hace mucho tiempo yo escuchaba a algunos colegas que pues hablaban de algo que pues hoy toco porque de entrada pues no se realizó muy bien, pero pues esta famosa triada de mantener la academia, la industria y el gobierno alineada para que pues se pudieran generar políticas públicas, y no solo eso, generar los planes de estudio en las universidades de acuerdo a lo que estaba esperando la industria y demás, pues en algunos momentos se ha estado queriendo hacer cosas, pero yo creo que nos falta reforzar ahí el como meramente
un tema de contrato, que eso ha estado pasando en el gobierno federal, ¿no? Y yo creo que sobre todo este gobierno ha tomado a bien pues descartar, porque lo que comentaba del tema de la calidad humana, de la calidad de las personas, del recurso humano, pues yo creo que se pervirtió hace algunos sexenios con el tema de las universidades, porque se pensaba que llevando las universidades a las contrataciones de la administración pública, con eso íbamos a apoyar el crecimiento del talento humano que teníamos en el país, pero se llegó a un tema de perversión tremendo, ¿no? Y es algo que hoy ya el gobierno pues ya no quiere, ¿no? Porque nos dimos cuenta que se prestó muchas cosas y no precisamente a lo que estábamos esperando, ¿no? A llevar, a desarrollar a esos nuevos estudiantes que se van a convertir en los nuevos profesionistas, pues a llevar a tener las herramientas adecuadas. Yo creo que es una de las cosas que primero son de las fundamentales que debemos de seguir trabajando y que esta administración ha tomado a bien llevar, ¿no? Sobre todo para pues mantener ese marco correcto para que pues no siga pasando lo que ha existido en el pasado. De hecho, no solamente de ese lado, un tema interesante es bajar el tema de las políticas públicas, incluso a tener bases de datos en común, a tener una metodología pues robusta, formalizada, porque pues si bien sabemos que hace algunos sexenios se desarrolló el famosísimo MacTixi para el tema MacTig en ese momento, de un marco de referencia en materia de tecnologías de la información que incluía el desarrollo de software y que después se lo quitaron, pues hoy no tenemos un tema de política pública, un tema de regulación como tal para la administración pública, pues para tener un marco de referencia, un modelo de madurez. De hecho, en un tema personal, en mis andares en la administración pública, en una Secretaría de Estado que estuve en algún sexenio, me tocó desarrollar como tema de necesidad una metodología de ciclo de vida, desarrollo de sistemas pues propia para adecuarla a la ámbito federal, sobre todo porque pues los temas estos que platicaba, que se empezaron a dar el boom de las metodologías y todo quería utilizar metodologías, ahora todo el mundo quiere utilizar Cosmic y Cosmic mal usado, nadie, pues todo dice que ya todo el mundo hace medición y estimación de software. Es un tema que yo creo que desde manejar el mercado y el concepto, el mismo concepto todos, el mismo mismas reglas todos, y que el tema del conocimiento pues esté ahí, porque por ejemplo, como una industria nacional, de las cosas que hoy estoy viendo, estamos haciendo en una asociación donde participo, que es la Asociación Mexicana de Métricas de Software, pues está haciendo un esfuerzo bastante adecuado, bastante robusto, para pues por lo menos tener un marco de conocimiento, un marco de referencia de cómo están algunas secretarías de Estado, cómo están las tendencias del gobierno federal en materia y medición de software, sobre cómo se hacen las contrataciones en materia de fábrica de software en nuestro sector, porque hoy se han disparado y se ha venido tomando malas prácticas del pasado con buenas intenciones de hoy. Pues obviamente el dinero se fomenta que toda esta parte del dinero público se genera un código abierto, ¿no? Entonces creo que sí es una necesidad básica, directa de todo Estado, poder contar con una industria en la cual pueda estar, no llamarlo un reciclado de software, sino simplemente contar con un software y estar no invirtiendo en dos ocasiones el desarrollo de un software. No hablamos como un software, el sistema de control de gestión. Todas las entidades de gobierno están en un sistema de control de gestión y pasa que con una entidad de gobierno paga por el desarrollo de un sistema de control de gestión. Posteriormente paga a otra entidad de gobierno por ese mismo similar, porque casi todos hacen lo mismo, controlar simplemente todos los oficios y lo que se va gestionando dentro de estas entidades de gobierno. Y bueno, creemos varios dentro de la misma comunidad de software libre que esos gastos o esas inversiones pueden ahorrarse. ¿En qué sentido?
generar un repositorio nacional del software en el cual pueda compartirse las ideas y el resto de entidades de gobierno puedan tomar ese software e implementarlo, ¿no? Sí es importante tomar en cuenta que los desarrollos dentro del gobierno existen. En el caso de la SRE es algo que me agrada mucho dentro de la ciudad con la que colaboro. Todo el desarrollo que genera, todo el desarrollo que se tiene, se genera dentro de la Secretaría. Entonces, es una parte muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se contrata personal especializado, van tomando ciertos estándares en la forma de desarrollo con ciertos lenguajes de programación determinados por los responsables. Y bueno, van generando un software de calidad y el cual va satisfaciendo las necesidades de la misma secretaría, ¿no? Entonces, si podemos contar con un repositorio nacional de software, el cual contar con un lugar donde cualquier entidad pueda tomar ese software existente, pues bueno, tenemos un gran avance, ¿no? Sí, como comentaba Paola, yo sí también lo considero que somos muy consumidores de software. Por desfortuna, el software viene del norte hacia el sur. Realmente el desarrollo que se genera es de arriba hacia abajo. Y también comparto con Fernando, ¿no? No hay mucho desarrollador en toda Latinoamérica. O sea, sí existen, pero no al nivel que puede existir. No al nivel de calidad, por supuesto que no, sino el número de desarrollo, ¿no? O sea, sí falta ser más desarrolladores que consumidores. Y eso es muy importante, que como te comentaba Fernando, la unión entre gobierno y universidades, en este caso escuelas, ¿no? Creo que si el gobierno fuera capaz de generar una sinergia en el cual generar algunos programas entre gobierno, universidades, y el cual encaminara a con ciertos procesos, estándares, a que estos muchachos, esos chavos que vienen de la escuela, generen buenas prácticas, generen software en beneficio del Estado, que al fin y al cabo el Estado no es el beneficiario, al fin y al cabo el beneficiario es la sociedad, es el usuario al que le brindan un servicio un servicio a cualquier dependencia de gobierno, ¿no? Tomando en cuenta los estándares abiertos y la interoperabilidad, que es muy importante. Tomamos en un ejemplo muy claro y que no es de este gobierno, simplemente es de anteriores, ¿no? ¿Cómo nos cuesta trabajo a muchos los que no usamos una máquina de Windows de hace mucho tiempo poder hacer nuestra declaración fiscal? Era un dolor de cabeza, porque simplemente estaba casado con tecnología de Microsoft, marcas, pero estaba casado con una tecnología que nada más tú tenías que usar un navegador de Explorer para poder declarar, ¿no? Entonces eso realmente, bien o mal, veamos una parte, que era una brecha digital. ¿En qué sentido? Estás aislando a ciertas personas que no quieren utilizar Windows, que no desean estudiar esta tecnología, no pueden hacer una cosa tan sencilla como una declaración, o no podían, ¿no? Ha venido unos cambios, ya ahora es más sencillo, ya a través de cualquier navegador puedes hacer tus declaraciones. Ciertas cosas sí dependes forzosamente de Internet Explorer o de Chrome, o ciertas actividades de Java. Lo comento porque mi hermano es contador y me comenta, oye, Darwin, Firefox no me permite esto, ¿no? Bueno, tuvo que hacerlo con Internet Explorer, ¿no? Entonces creo que es importante tener como una visión de Estado, tanto un repositorio nacional, estándares abiertos, lo cual puede interpretar todos ese tipo de elementos necesarios para brindar un buen servicio a la ciudadanía, porque al fin y al cabo eso es. El uso del software del Estado es presentar lo que está realizando y al fin y al cabo dar un buen servicio a la sociedad, ¿no? Por eso es que vemos que empresas grandes, multinacionales, pues tienen todos los recursos disponibles para hacer investigación y desarrollo que se traduce en innovación. Por eso las tecnologías emergentes vienen de afuera y no las producimos nosotros. O sea, nosotros sencillamente deberíamos ser y usar nuestra industria de desarrollo de software para hacer laboratorios de investigación y allí generar productos de alto valor agregado. Las que lo pueden hacer precisamente son las que precisamente se están exportando de Colombia o de México hacia el mundo. Porque no solamente es costoso, sino la inversión en tiempo ayuda precisamente a estos gobiernos. Por eso hablaba que desde afuera consumimos esas nuevas tecnologías y esas tecnologías emergentes, primero de afuera hacia adentro, que de adentro mismo, porque no tenemos cómo hacer esa investigación. Y eso se necesita voluntad de todos, de gobierno, sector público, privado. Y hablaba, no sé si Fernando Odín, de esa triada de academia, sector privado y sector público, que es tan importante, y ojalá todos se unieran precisamente para hacer esa investigación y desarrollo e innovación
que se necesita tanto para poder producir estos retos. Pero mira, los que se han atrevido, y que hablaba ahora precisamente esos emprendimientos de alto valor agregado, nosotros tenemos, no sé, un unicornio, viene otro en emprendimiento, y ha sido por eso, que se han atrevido, que han invertido, que han desarrollado investigación y desarrollo. Eso está muy ligado, muy ligado. Yo quiero poner aquí un ejemplo, si me queda el tiempo, y es que lo ponen aquí. Nosotros somos un país de invocación cafetera. Y si nosotros nos ponemos a ver cuánto le pagan al caficultor por una libra de café, más o menos $1. Pero mira lo que hacen las personas que invierten en investigación y desarrollo. ¿Cuánto vale un frappuccino, por ejemplo, en una tienda como Starbucks o una tienda X? Vale $3 una taza de café. De una libra de café se sacan 30 tazas de café. O sea, nosotros con $1 estamos produciendo para los demás $100. Y de eso se trata la investigación y desarrollo, no quedarnos como productores de café, sino subir un poquito a especializar esos productos. Entonces, sí, aquí la verdad no hay software desarrollado nacional, no existe software nacional para hacer trabajos puntuales en materia de hidrocarburos, ¿no? Todo mucho en el tema especializado sí se tiene que hacer, que buscar alguna solución ya hecha a algún grandote que ya tenga una herramienta como tal. Hemos estado, sobre todo la comisión, como es una comisión relativamente joven, la comisión tiene 11 años, esta es, hace un par de años fue su primera fábrica de software, a tener los primeros proyectos, los primeros resultados. Entonces, pues en 2 años no creas una base de conocimientos pues bastante robusta, o no creas sistemas especializados para temas de extracción de hidrocarburo, para temas de medición de la producción diaria, cosas de estas. Entonces, ya hemos estado realizando y ya tenemos bastantes desarrollos internos hechos en casa, donde pues ya nos están dando algunos resultados bastante buenos en tema de toma de decisiones para las áreas técnicas de la comisión, pero sí todavía distamos mucho de que todo lo que se lleve y todo el software y todos los sistemas que se lleven en la comisión pues sean meramente internos nacionales o hechos en casa, ¿no? Sí, una gran parte de las cosas de la institución pues sí se siguen llevando todavía pues con sistemas pues de marca, ¿no? De licenciados, de código cerrado. Y sobre todo, yo aquí haciendo referencia ahorita que me viene a la mente cuando decía el código cerrado, justo lo que yo quería enfatizar, lo que decía Odín hace un rato, que en este gobierno sí ha sido una instrucción que todo el desarrollo nuevo se haga en código libre, en código abierto. Todo. Gracias, Fernando. Sí. Avanzando un poco hacia la siguiente pregunta, ¿estamos en condiciones de competir contra otras industrias de otros países? Con una licencia gubernamental, la cual permite y permee que este tipo de software generado a través del gobierno, con reitero y perdón por ser tan repetitivo, el tema del erario y el uso del mejor uso de nuestros impuestos o de lo que se recaba por parte de la Secretaría de Hacienda, y si podemos darle ese mejor uso a través de generación de software por el beneficio de todas las entidades de gobierno, creo que podríamos estar un paso más adelante, ¿no? La industria de software en México existe, o sea, pero tenemos una gran desventaja que nos consumen las transnacionales, ¿no? O sea, y podemos verlo a través de la principal motor de base de datos que se usa en México, por decir una cosa, es Oracle. Y yo creo que te cobra millones por usar su base de datos. Que a lo mejor te vende un Mustang, a lo mejor no necesitas un Tsuru, por decir marcas en tema de tamaño, de tipo de auto de lujo o auto austero, cuando al igual puedes usar un motor de base de datos, un MariaDB, un PostgreSQL, y el cual te puede dar el mismo rendimiento, ¿no? Entonces creo que estas necesidades también deben venir de un cambio de las direcciones generales de
tribunales de información y esta mentalidad de que el software libre puede ser una... es una vía, es una vía, porque también tengan en cuenta cuántas empresas ahora no trabajan con software libre. Empresas transnacionales como Google, Facebook, y podrían nombrar muchísimas, ¿no? A veces se argumenta que el software libre es inseguro. Pero vaya, o sea, si fuera inseguro, la Bolsa Mexicana de Valores no estaría utilizando servidores basados en software libre. Entonces, realmente no es inseguro. Es un software estable que existe y que muchísimas empresas y la misma industria ha tenido la necesidad de voltear a usar software libre y código abierto, porque si no, quedan en la tendencia de quedarse un poco rezagadas, ¿no? En el mundo somos 50% mujeres y 50% hombres, y así mismo deberíamos trabajar en las tareas de todo tipo de transversal. Pero en Colombia, el 52% de las mujeres están estudiando en instituciones técnicas de educación superior. Eso quiere decir técnicas tecnológicas o universitarias. El 52%, o sea, hay más mujeres que hombres estudiando, pero solo el 11% estudian carreras involucradas con tecnologías de la información. Y esa es una gran brecha que tenemos, y es que las mujeres todavía no se interesan por estos temas. Ese es un trabajo incansable que debemos hacer. Pero, y si nos vamos actualmente al tema laboral, solo el 39% de las mujeres están laboralmente activas en carreras de tecnología. Lo que tenemos que empezar a cambiar. Y el liderazgo solo, o sea, en esos temas de gerencia, solo el 11%. Entonces, el trabajo es bastante, bastante importante, y más ahora que es una oportunidad gigante. Todas las empresas hoy prácticamente son empresas de software. Ahora necesitamos ser trilingües, tener tres lenguajes, lenguaje español, inglés y lenguaje de programación. Yo creo que nadie se tiene que quedar por fuera en ese tema, y mucho menos las mujeres. Es una oportunidad. Después de esta pandemia está demostrado que podemos hacer un trabajo desde casa, así tengamos hijos, así tengamos que cocinar, así. Yo hasta yoga ya empecé a hacer en mi casa, y puedo trabajar desde mi casa perfectamente desarrollando o en materia, en temas de tecnología. Entonces es una oportunidad gigante, y es un llamado a todas las mujeres que empiecen a vincularse en estas tareas y en estas áreas. Si hace falta que salga más gente, que existan más carreras enfocadas pues a ingeniería de software, más focalizadas, que existan más técnicos superiores universitarios en ingenieros de software, ¿no? TCUs de ingeniería de software, más que exista más gente, porque si bien en algún momento buscamos o tengamos algún proyecto, pues salimos a la calle a buscar recurso y todo el bueno está ocupado. Eso ha pasado a lo largo de los últimos 6, 10 años. Todo el recurso bueno está ocupado y es carísimo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que hacer el tema de las universidades, pero no las universidades como tal, porque también, si bien yo formo parte de dos universidades de las que soy egresado, en las dos universidades formo parte del claustro académico, en la maestría. Yo creo que ese es el tema interesante en las universidades, que deben de crear un grupo de materia de consejo, ¿no? Un tema de un consejo consultivo con profesionales del área para que puedan hacer estudios sin duda, porque si bien en algunas otras universidades sí me he dado que me han invitado a participar a dar conferencias o demás, pues sí me he dado cuenta que las universidades se han quedado solo como universidades, se han quedado con los académicos o con la gente que está ahí coordinando, que no está en la industria, que tiene conocimiento de lo que existía pues hace muchísimo tiempo o lo que se quedó con el librito. Yo creo que mucho de eso sí se tiene que fortalecer, ¿no? Sobre todo en las universidades, y no estoy hablando ni de públicas ni de privadas, en todas, absolutamente en todas. Son muy pocas las focalizadas que ya sabemos que está el semillero de los ingenieros de software o la gente que desarrolla sistemas. Ya sabemos cuáles son las universidades que están focalizadas, y todas, casi todas, están en la Ciudad de México, ¿no? O sea, no hay como áreas focalizadas que digas, bueno, se quiso hacer un momento ahí con el Silicon del Tequila, ¿no? Lo veíamos ahí en Guadalajara, fortalecer y hacer el tema de tener pues ahí la industria, tener ahí la universidad,
pues algunas transnacionales pues se fueron ahí a invertir y a traer inversión extranjera para que pues creciera el tema del conocimiento y del recurso humano, pero yo creo que pues no con un lugar y tan corto pues vamos a desarrollar. Yo creo que hay pues en todos los estados, en todos los frentes, nada más habría que ver la cantidad de especialistas que hay o de universidades que hay en las áreas de profesionalización de las tecnologías de la información. O sea, para el tema de seguridad de la información son poquitas las universidades, para el tema de desarrollo de software, carreras de ingeniería de software como tal hay muy pocas. Entonces, yo creo que sí hay que fortalecerlo, como les decía, pues con esta triada del sector académico, gobierno y la industria, sobre todo el gobierno pues con el tema del recurso, ¿no? Porque también como lo comentaba Odín en su momento, pues se quiso hacer un apoyo con el tema de ProSoft, ¿no? Todo lo que estamos aquí en México pues lo conocemos, se dio una pues un apoyo bastante bueno en su momento para lo que duró, pero no terminó de ser focalizado o tal vez no llegó hacia lo que debería de haber llegado para fortalecer y realmente crear una industria nacional de desarrollo de software. Solamente se vio pues como meramente apoyos del sector gobierno y nada más, ¿no? Eso no permeó ni en la industria como tal y pues pandémico. Yo creo que sí, la asociación civil, yo creo que, o las asociaciones civiles, yo creo que son las que, pues como todo este tipo de academias o de asociaciones mexicanas de ya sea de software, de médicas de software, o este grupo de asociaciones colegiadas, yo creo que son las que debemos de fortalecer pues para que se haga esta triada y realmente en el tema del talento humano se vea fortalecido, ¿no? Gracias, Fernando. Pues efectivamente creo que has tocado temas muy, muy relevantes de todo lo que falta hacer, lo que se ha quedado en el camino y que seguramente habrá que retomar en el futuro, tanto en el sector público como en el sector privado. Odín, también tus últimas palabras. No sé si tú nos pudieras hablar un poco de las enseñanzas que nos está dejando esta pandemia en términos de transformación digital, como que aceleró varias áreas, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo, por ejemplo, el desarrollar algunas capacidades a las que nos vimos obligados y que pues estábamos dejando como un tema pendiente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Odín? ¿Alguna enseñanza que nos haya dejado o que nos esté dejando esta situación? Claro que sí, creo que la enseñanza es muy grande. Como bien a todos nos agarró desprevenidos, nadie pensamos que fuéramos a pasar esto y vivir más de 6 meses trabajando en nuestras casas, con algunas ocasiones poder ir a la oficina por necesidad, por una emergencia, ni junta, ¿no? En caso firmar documentos y eso porque no tenemos una práctica de una firma electrónica que pueda ser tan viable, que nos permita incluso ni siquiera hacer eso. Pero creo que es una enseñanza muy grande y un aprendizaje el cual tenemos que no soltarlo, ¿no? Creo que fue como una patadita que necesitábamos en todos los sentidos, creo que en toda Latinoamérica, en el resto del mundo, y en México creo que estamos muy acostumbrados al, tiene que estar aquí, si no te veo, no estás trabajando, y tienes tus típicas horas que dicen, estate sentado y aunque no hagas nada, te quiero ver aquí. Entonces creo que esta parte del teletrabajo nos ha ayudado a eso, ¿no? Y creo que como seres humanos también nos ha fortalecido en el sentido de que tenemos un poco de más tiempo, o al menos a mí me ha pasado en lo personal, y ese tiempo de trayecto de transportarme de un lado a otro, que puede ser una hora, hora y media por el caos que es la Ciudad de México, pues ahora ya lo empleo en otras cosas personales o incluso dedicarle un poco más a cierta actividad laboral, ¿no? Sí ha sido enseñanza muy grande en temas técnicos, sí nos agarró de bajada porque pues no todos tenían un acceso remoto para poder trabajar, un acceso seguro a través de una VPN, incluso el poderse llevar los equipos de las dependencias o trabajar incluso con tu equipo personal, pero podemos crear software sin ciertas metodologías y ahí está el software.
Pero no nada más es crear software, es crear software de calidad, el cual cierto, pase por ciertos procesos, el cual ayude a mejorar y no que sea algo contradictorio, que posteriormente a la semana de que ya está expuesto, pues boom, un bug de seguridad porque no se aplicó una buena práctica de programación y ya tienes ahí una pequeña puerta trasera dentro de ese software. Entonces sí, creo que nos va a servir también este cambio teletrabajo para también aceptar esta integración más de la mujer en temas tecnológicos, que sí nos hace falta. Sin ellas creo que la humanidad no sé qué sería de nosotros. Necesitamos a las mujeres en todos los aspectos, ¿no? Entonces, con eso podría cerrar en ese sentido. Muchas gracias a todos. Quisiera agradecerle el tiempo. Quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Agradecer también a todo el equipo de YouGov.